mañana nos venimos en esta hermosa tarde aquí al Club Náutico de Tenis Alto. Es impresionante la cantidad de gente que hoy se ha dado cita, ¿sí? Bueno, vos, Eduardo, que sos el presidente, nos vas a contar por qué esta gente está acá y, bueno, ¿qué estamos viendo detrás tuyo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, toda esta gente está porque hoy comienza la séptima edición del Torneo Leyendas. La verdad que un torneo que ya se ha instalado en la gente. Hoy participan tres equipos, de los cuales, bueno, se juega todo contra todo, un torneo, la verdad que importante, que se extiende en el tiempo, y donde pueden ver ustedes que la gente, bueno, vienen jugadores que, acompañados por sus hijos, por algunos por sus nietos, a su esposa, bueno, la verdad que es un ambiente muy lindo y bueno, cada vez mejor. Exacto. Eduardo, los vemos, esto que decías, ¿no? Cada vez mejor, cada vez más gente, pero además hasta bien hoy ya con remeras distintivas. Sí, la verdad que sí. Bueno, sí, uno de a poquito quiere ir mejorando en todo el sentido, desde la estética, la seguridad. El predio se ha ido cerrando con alambrado olímpico para todos tener su lugar. Y por supuesto que se siguen sumando apoyos, en este caso BJ Confecciones, Claudio Monsalvo, bueno, nos acompaña con la Copa BJ Confecciones, aparte del torneo Leyenda, que nosotros entregamos una copa cada año o cada edición, el equipo campeón tiene la Copa Leyenda en su poder. Bueno, este año le hemos agregado a BJ Confecciones una copa especial y también figuras semanales, figura del sábado, por ejemplo, del sábado de hoy, el sábado siguiente se va a entregar un premio a la figura que nosotros consideramos en la comisión, que fue el mejor jugador, el mejor comportamiento, bueno, tiene que reunir algunos requisitos. Ok, o sea que no solamente jugar, pasarla bien, hay también una cuestión competitiva. Sí, sí, sí. Bueno, yo me hubiera estado bueno tener las primeras imágenes de los primeros torneos allá por 3 o 4 años atrás, 2018, si no me equivoco, fue el primero, y verlos hoy a los mismos jugadores que están compitiendo, y les ha ayudado a ellos físicamente, se han empezado a cuidar, han hecho actividad física, y la verdad que eso es súper importante, tener el espacio nuestro para los más 40. Y bueno, y con muchas ideas para un futuro, apuntamos también a torneos de mujeres, apuntamos a torneos de más 50, así que bueno, se va ampliando la propuesta y creemos que nos van a seguir acompañando. Exacto, bueno, entonces, ¿quiere decir entonces que el Club Náutico es una buena oportunidad para todas las edades? El Club Náutico es una buena oportunidad desde hace un tiempito ya, gracias a Dios, tenemos muchas novedades a nivel institución, que seguramente en otro momento lo vamos a invitar y lo vamos a recorrer un poco el club, las instalaciones. Bueno, bien saben ustedes que hubo un torneo de tenis, que se volvió a inaugurar la cancha número 1 de tenis, la vieja cancha de tenis iluminada. Sí, estuvimos allí. Un esfuerzo enorme de la subcomisión y la verdad que la familia del tenis se volcó muchísimo al club. Y la verdad que estamos más que satisfechos, un club para todo el año. Eso era lo que uno aspiraba, a tener un club para todo el año y para todas las edades. Así. Eso te iba a preguntar, porque fue una de las cosas que te hemos escuchado repetir, que no querías un club solamente en la temporada de verano o de primavera-verano, querías un club que tuviera actividad durante todo el año. Es algo que realmente podemos decir que este año se está cumpliendo. Se está cumpliendo, sí. Creemos que va a ser un año bisagra, lo creemos así, vemos que la gente está muy entusiasmada, que el Club Náutico volvió a estar en la comunicación del pueblo. Hemos dado vida nuevamente al sector kayak, que este año seguramente si el clima nos acompaña y bueno, un poco más de agua, tenemos un montón de ideas de travesías para hacer en el agua, de adquirir algunos kayak para la gente socia que puede dar un paseo por el club, por el río. Bueno, nada, apuntamos también a actividades artísticas en el club, con la participación de Sabrina Franciosi en la comisión, a ver si nos da una mano para hacer distintas actividades, para hacer folclore, para hacer danza, para hacer, bueno, zumba, todo lo que se puede hacer sumado a torneos de truco, torneos de canasta, bueno. El abanico es grande, lo bueno es que la gente ya está en el club y desde que la gente está en el club surgen ideas. Así que bueno, estamos muy felices, muy contentos. Muy bien, me alegro, la verdad que felicitaciones. Bueno, volviendo entonces al torneo que estamos atravesando en este instante antes que nos peguen un pelotazo. Bueno, contanos un poco, bueno, ¿cómo los ves a los chicos? ¿Quiénes están jugando ahora? ¿Qué partido viene luego de este?
Mira, en este momento está jugando el campeón, el último campeón, que es el equipo del Narigón, de Remeras Blancas. Está enfrentando al último subcampeón, o sea, se está reeditando la vieja final, la final anterior. Este es el tercer partido, son 6 partidos por sábado. Comenzamos a las 13:30, los partidos duran 25 minutos cada tiempo. Tenemos referee, cuarto árbitro. La verdad que nos estamos organizando muy bien. Y bueno, y por supuesto este año, bueno, como te comentaba, sí. BJ Confecciones, que nos da la vestimenta para la gente que está a cargo del torneo, nos da la copa del torneo, la verdad que muy contento. Y esperamos que se siga sumando gente. A eso iba, digo, ¿se pueden seguir sumando jugadores, equipos? No, jugadores y equipos en este caso no, ya cerró la inscripción. Y seguramente vamos a apuntar a un próximo torneo, porque por lo general se hacen 2 torneos por año. Una temporada baja y una temporada alta. Así que nosotros lo que apostamos, lo que sí está abierto para toda la gente que quiera aportar y acompañar la parte publicitaria al torneo, estamos totalmente dispuestos, las redes están continuamente, también están siendo noticia, digamos, de todos los sábados lo que va ocurriendo, y la verdad que es una linda opción, es comunicarse con nosotros, con los números del club o con las redes, y nada, son acompañamientos módicos que para el club son importantes para los gastos fijos que tenemos. Exacto. Bueno, Eduardo, por último, además de que está muy linda la cancha, buen césped, buen lugar, buena vista además, ¿no es cierto? El puente, digo, está todo lindo para venir a disfrutar, además de tal vez ser un jugador, disfrutar, digo, del partido y disfrutar de la vista. Pero por supuesto, la idea, y vos sabés que vos ya me escuchaste decir que es el mejor club, el club más lindo de Salto. Bueno, nada, es un club lindo, está muy bien, tiene un clima especial, un color especial. Bueno, nada, estamos muy contentos, volvió a tener vida el club y nosotros estamos muy, pero muy contentos de la gente, cómo nos acompañó. La pileta se extendió por 2 fines de semana más una vez terminado el verano, digamos, y la gente siguió acompañando y estamos muy, muy agradecidos y con mucho, mucho optimismo para lo que viene. Eduardo, muchas gracias, felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes que siempre nos acompañan, son un poquito esa buena onda que tiran siempre. Así que agradecido y lo vamos a seguir convocando seguramente. Gracias, gracias.